No, sino que en la mañana, al parecer, había algo de... que el stream estaba... No, el stream, sino había problemas, que la gente lo veía lag. Pero el stream no era, tampoco era el internet, mis datos y todo eso. En claro, cuando pierde de nuevo, tremenda flecha que se acaba de comer la medusa. Ahí se está en peligro bajo el efecto del Sandstorm. Logra el pango llegar a duras penas, pero casi. Eran dos golpes nada más para matarla, claramente. Vamos a la parte superior. Alex termina cayendo con el Blood Rider. Tercer kill en la parte superior para el equipo de TSM. Mientras tanto, en la baila más siguiente de la lista, el de que lo mantiene la presión. Timado no tiene mucha mana, pero sí el Raikou suficiente para condicionar a Kera del propio. Veamos a la medusa caer en la parte inferior. Mientras tanto, el Dalai Lama casi también termina cayendo en la parte superior. Se muere el Undyne en todo a manos de Alex. El Borrow Strike encuentra a Sam, que intentaba matar un Curry, lo cual no termina sucediendo. Vamos a ver si podemos divear a Timado en la parte superior. Se refugia muy rápido encima de la torre, así que tradea Wildcard Gaming, pero un poquito mejor siempre para TSM por el tipo de que han logrado matar en el último par de minutos, ¿no? Las organizadoras de hacer torneos aparte de las ligas, y eso hace mucho más interesante la cosa. Pero muchos de los equipos, organizaciones, no quieren hacer torneos porque ningún equipo va a querer jugar esos torneos porque están concentrados en la liga. Mientras tanto, se nos termina muriendo la Snapfire en la parte superior, pero Timado al parecer no ha terminado. Le pone un poquito de Reckless al Dalai Lama, aunque Undyne también muere en retaliación. El equipo de Wildcard Gaming ya son un poco más fuertes, entonces lo mantienen a raya. Y el Dalai Lama mete el exorcismo. Timado en peligro, lo van a raidear. Llega Dubu, el Sorry, regenera TP de respuesta. Una de qué buen TP, bloqueando la de prove de cara, dejar el Blood igual manera. Con este Moonbender se retira con el salto y le da la experiencia para el Rupture. El Dalai Lama mano a mano en contra de Dubu. El agro de la torre también lo termina castigando. Timado regresa para meter el remate, lo cual termina logrando. ¡Qué genial TP! No sé si fue furtivo o planeado. Sammy es el siguiente y el 8-3 llega porque el pangolier en la parte inferior también se murió. Ese TP en la cara de la de propia la bloqueó de poder avanzar encima de Timado. Veamos el smoke de Wildcard Gaming, a ver si se les permite encontrar por fin un kill de valor. Vuelven a intentar ir en todo encima de Timado. Muy tarde la reacción. La Death Prophet ya muerto. Bright llega primero hacia top, aunque siguen avanzando los seres de WC. A ver si encontramos aquí al Pug. No va a ser sencillo matar a Bright. No tiene el cual tampoco. La avalancha llega, cuidado. Galleta conecta y todo lo deja en posición. ¡Bien! ¡No! ¡Bright sigue vivo! Los Raindrops lo son todo. Winding Reef, ilusorio, regenera con la botella. Los Raindrops. Al final el Tiny sí logró el cometido. Se tuvo que meter un poquito más de lo que debía. Y ahí Dubo va a ver si lo puede castigar, pero logra matar al Pug, así que tiene espectacular. DK no lo termina agarrando. Invocamos la tumba. Timado llega, busca el ángulo para poder sentir algo. Si le quita el bloque, lo termina logrando. Viene la mirana para preparar una flecha. No, Dubu llega a quemarropa. Le damos bien refrenado el TP. El Starstorm y unos cuantos golpes le permiten el Kirin Spree activado. Aunque Tiny también logra matar al Undyne, ¿no? Vamos abajo, epicentro encima de Sammy, se comió todo el epicentro. Intentó con el Swashbuckle, pero no le dio para rodear las pulsaciones. Top no recae, pero se ve la llega con la nueva y reluciente daga. Coloca el Borrow Strike y la galleta empuja, así le rompen el ángulo a Moon Meander, que no puede colocar la flecha bien. A menos la torre cae y sobrevivimos a la primera rotación del Sun King en bot. Lo que sí, el equipo de WC ha logrado defender su posición por la torre, no permitiéndole aquí a Brael tumbar la estructura. Un Brael que quiere un Witchblade, pero con ese kill que le metió el Tiny es un poco frenado en momento. Al final, al parecer, la torre va a caer. Tiene que tanquear un poco del agro de la misma para asegurar que la catapulta mantenga el castigo. Salir muy de cerca, no es suficiente, pero en otra parte del mapa, Snapfire cae con una nueva rotación de 3 en el triángulo de WG. Medusa, mientras tanto, intercala farm entre línea, jungla ya casi con la Yasha, un par de ítems de transición más, no va nada mal. Tiny vuelve a sucumbir ante la presión y la aparición de Tiny en la parte inferior ya con una daga. Se ve la canaliza el epicentro, le pica la cola, decidiendo colocarlo aún. Hay una runa arcana en top, pero el Rupture lo termina presionando. Si gira se muere, mientras tanto el borro llega para atrás para encontrarse con quien, el Tiny, bloqueado por el Drinker, al igual que el support. Está fuera a punto de perder la vida, Alex coloca el Scarlet Blast, pero el ilusorio lo va a rematar. Un golpe más del Poggy, son 3. Qué bien ejecutando, se siente la diferencia como equipo. Cuando se mueven como bloque no hay manera. Borrow Strike encima del Dalai Lama, 4 por nada, sin intercambio. TSM gana la primer pelea coordinada muy, muy, muy temprano, minuto 12. Y lograrán también asegurarse la torre en la línea de medio.
Radiant structures are fortified. Vuelve a reagruparse Wildcard Gaming. Esto está bastante bien. Jalamos la atención del equipo rival hacia ciertas zonas específicas del mapa donde sabemos que si los atraemos no le van a poder molestar el ángulo de la medusa. El coin se verá, llega, agarra cuidado. Rolling Thunder lo van a terminar volando. El Puck queda anticipado, aún en pie de guerra, ¿eh? Logra colocar un Face Shiva hacia adelante y con esto tiene free para un mana. Mientras tanto, doble silencio. Rupture, Timao encuentra con ese cal, lo termina volando. Tomes el siguiente Moon Meander. Se lleva el triple kill y otra vez Wildcard Gaming pierde varios seres. Y esta sí es una pelea que ellos buscaron. Así que este juego cada vez más se parece al primero, ¿no? Scatter Blast encima de Bright, mantiene un poquito del Right Click, Mortimer Kisses, Winding Rift, Dubu se queda, palo de chancho, no muere nadie. Sí, verdad, mientras tanto se termina encontrando el hueco, la medusa prende el Stone Gates y solamente con eso se le aseguran escapar. Y el 7, los están, los están pasando por encima. No, qué mentira, estimado, en un meaje, nada que hacer. TSM está muy por encima como tipo de Wildcard Gaming, al menos es lo que nos dan a entender. Esta posición. Llegaré para la torre. Roshan se va para TSM. Este lo termina tomando Braille. A permitir a esta medusa recuperar arenas de este encuentro. Mete un smoke de 5. Se encuentra con esta perra de carro. Borostroy encuentra de propio peligro. Cuidado, el silencio de la torre también impacta. Tiny viene con botón de avalancha. Rolling Thunder, el call. Poner freno. Rupture encima del Bangu. Así lo tenían diezmando. Medusa en buena posición para mantener algo de la X. Y llega uno por un intercambio. Miren a punto de perder la vida, pero logra acaparar apenas 5 saltos. El top llega para timado. Mientras tanto, el epicentro encima de la medusa la tenía dejando drenada de mana. La flecha pasa rozando por el silencio. La va a terminar de atrapar. Tienen que intentar matar a la medusa por atrás. Ese termina cayendo el on top of all. Para Moon Meander, el casi tingua. El pango se compra solamente para morir por segunda vez. El gaming no va a dar el brazo a torcer y va a seguir jugando, ¿no? Pero terrible, terrible partida. Estamos muy temprano en el juego. Un par de peleas más como las que acabamos de ver. Y otra vez, no es que esa Death Propedes, pero la caserita. Está bolso el Dabai Lama. Intenta el TP, pero el Koi la frena en seco. Tres seres encima, listo. Hablamos, perdón. Muy en bloque, que digamos que ya se me hace que tienen que moverse con un poquito de cuidado. Flash Golem. Lo están cazando. Palo de chancho, avalancha, tos, aguanta, TP de respuesta. Sanji llega, Sauri regenera, pulsaciones, llega el Boros Fight también. Sammy dice, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? SK busca el TP, el epicentro ha sido canalizado y lo van a terminar matando a Sammy. Dejamos ir al Sanking al parecer. Cyberlife, SK, lo encuentro en el tos, el Borrow Strike, no, amigo, lo que están aplastando, no hay dos. ¿Tú eres intercambiando eres Wildcard TSM y ganaría TSM? Yo creo que sí, porque si cambian ahorita, pero le das este win condition de Medusa, yo creo que sí lo saca TSM. Dijo, habló raro la Mirana, ¿no? Me parece. Vamos a ver a Cyberlight, Boros Try, a quemarropa, Mirana, la flecha, Swash Poco, Shield Crush. Hay mana para el Stone Gaze, lo termina colocando. Cyberlight se reposiciona, viene el Pug, le pone el freno, el Godlight para Cyberlight, y Zawal de Flor reparte castigo. Estimado, no mata nada, ¿dónde lo dejan? Vamos a ver, son 4 las víctimas. El siguiente, ¿quién es? Snapfire, Alex tiene que intentar escapar lo más rápido. Estimado llegó con la DKB para limpiar y nadie le dejó ni un tiro. Mete un smoke y derechito al triángulo. Terreno elevado, revelan la posición. Medusa, pulsaciones, Boros Strike, setea, Mirana, el ángulo, la flecha, perfecta, conecta, Wayne Rift a continuación. Decay, Soul Rift, el Rupture, atrapa nuevamente, Medusa, Sigmana, Free Kill. Fangolier como quería gratis, se murió. SK también, la yapa, vamos a decir. Alex es el siguiente, timado bien activadísimo y con el Dream Call. Pero no, pero Medusa se acaba de comprar. Esta es la última, si es que la Medusa muere de nuevo. No, la flecha de Mirana, conecta, Starfire muere a manos del Pug. El episodio termina conectando y con esto ya, ya, paren con esto. Did you want play?
22 minutos de un turbazo le permiten a TSM sellar la última partida del día de hoy. 2-0.